viajemos a París de la mano de esta tartartín de manzana y hojaldre que es riquísima y la podés comer en cualquier cafecito de París. Y para eso empecemos con las manzanas. Tengo 5 manzanas que por supuesto que ya la veis seque y que ahora voy a pelar. Así que pelemos las manzanas, cortalas a la mitad y descarozalas. Listo, ya tengo peladas y descorazonadas a mis manzanas y ahora le vas a agregar lo siguiente. Por un lado tengo 30 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal que está derretida. Le vas a agregar 25 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Y yo le agrego canela porque me gusta, pero bueno, es opcional. Si no querés ponerle canela, no le pongas. La idea es que con esta mezclita se cubra toda la superficie de la manzana y se va a cocinar re bien. ¡Ah! ¡Ahí estás ahí! Y es la primera vez que venís al canal. Si es la primera vez y no te suscribiste, suscribiste. Si ya estás hace rato y no te suscribiste, también suscribiste. Y de paso activa la campanita, así te cuento cuándo sale el próximo video que por supuesto que quiero compartir con vos. Y si estás suscrito, primero gracias. Y después déjame el comentario de qué receta te gustaría ver que todavía no viste. Ahora vas a buscarte una cacerola y vas a hacer lo siguiente. Vamos a poner en la cacerola 60 gramos de manteca. Vamos a hacer un caramelo. Pero a este caramelo le vamos a agregar azúcar. Así que vamos a empezar primero derritiendo un poquito la manteca. Agregale 100 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Y una cucharada de jugo de limón, un chorrito. ¿Sí? Así. Esto va a evitar que tu caramelo se ponga durito. Porque necesitamos tener un caramelo líquido. Bueno, fíjate. Una vez que se derritió la manteca y ya tenés todo en la cacerola, vamos a ponerle las manzanas. Yo tengo esta cacerola que es grande y buenísima porque me entran todas enteras, es decir, todas las manzanas juntas. Vos fíjate la más grande que tengas en tu casa y yo por supuesto le pongo lo que me quedó de la mezclita de la canela. Ahí se pone todo. La idea es que se cocinen un poquito. Dejalas 2 o 3 minutitos de un lado, después las vamos a dar vuelta. Es como una pequeña precocción que les hacemos. Bueno, una vez que lo tenés listo, la sacamos del fuego y la vamos a empezar a acomodar. Mira, en este recipiente que puede ir al horno, lo importante es que te busques algo que pueda ir al horno. Puede ser metálico, obvio. Puede ser de vidrio, también hay un montón de cosas de vidrio que pueden entrar al horno. Yo tengo esta que es como de cerámica esmaltada. Lo que voy a hacer ahora es poner las manzanitas de base. Poné la panza hacia abajo. Acordate, esta, la tartén o la tartín de manzana, si vos no la conoces, es un clásico francés que se hace invertida. ¿Qué quiere decir? Que pones las manzanas de base, le pones la masa arriba y después la das vuelta y te aparecen las manzanas arriba, ¿ok? Así que teniendo en cuenta que esto lo estás armando al revés, ponele la panza de las manzanas hacia abajo. ¿Vale? Tenés que tratar que cubra bien. Esta es de 20 centímetros de diámetro, esta fuente. Si no pones 2, después te queda como hundido el centro. Eso no está bueno. Así que ahí, medio como que decís, ew, ¿cómo entra esto? Te juro que entra, porque después se van a, se aplastan, ¿eh? Ahí las tenemos. Y ahora le vamos a poner el juguito de la cocción, este caramelo de cocción. Ahí vamos, todo adentro. Esto obvio que se va a ir al fondo. Y se van a empezar a cocinar las manzanas y no sabes lo bueno que queda. Antes de ponerle la masa, yo te dije que acá le teníamos que poner una masa de hojaldre. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al horno por 15 minutos antes de cubrirlo. No te dije la temperatura del horno, 190 grados que por supuesto tenés que tener precalentado. Ahora para cubrir a esta tartartín clásica necesitamos hacer una masa de hojaldre. Así que arranquemos haciendo esta masa de hojaldre que es absolutamente deliciosa. Un buen hojaldre tiene 2 partes, amasijo y empaste. Y para hacer el amasijo necesitas integrar 500 gramos de harina, la más refinada que consigas en tu país, y 10 gramos de sal que vas a integrar bien. Yo lo estoy haciendo en un bowl. Si querés hacerlo directamente en la mesada, así formando una corona, obvio que lo puedes hacer. Pero a mí me gusta trabajar en bowl. Una vez que lo tenés integrado, le vas a agregar 230 gramos de agua, 20 gramos de vinagre. El vinagre sirve para evitar que se formen hongos, porque si lo dejas en la heladera,
heladera puede que se te formen honguitos que son como unas manchitas negras. Así que ponele el vinagre y agregale también 60 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener derretida. Así que así, todo integrado, empezamos a incorporar todos estos líquidos a la harina y la sal. Intégralo bien, cuando ya veas que lo tenés más o menos controlado, lo bajás a la mesada, que la mesada esté bien limpia y ponete a amasar. Amasalo hasta que se integre bien. Es lo único que necesitamos, no desarrollar gluten ni nada, sino que se integre bien. Así que ahora, con la masa ya lista, yo lo que hago es le doy un poquito de forma antes de llevarla a la heladera. Le doy forma rectangular, la cubro con film y la llevo a la heladera. Sí, 3 horitas seguro. Así que ahora, mientras descansa la masa en la heladera, vamos a hacer el empaste. Y el empaste es simplemente darle forma a 300 gramos de manteca entre 2 films. Así que pone film, lo puedes hacer con papel manteca, obviamente que también. Ponele la manteca, dale forma, así en forma rectangular. Hay gente que hace el empaste un poco más gordito. A mí me gusta hacer el empaste finito y así lo llevo directamente a la heladera. Por supuesto que yo, te imaginarás que ya tengo adelantada una masa y un empaste para mostrarte cómo seguir. Así que ahora vamos a agarrar la masa, la vas a estirar en forma rectangular. Vas a poner el empaste en el medio para asegurarte que se pueda cerrar. Fíjate cómo estoy probando yo. Y así vas a estirarlo hasta conseguir el tamaño perfecto. Una vez que lo tenés listo, vamos a poner el empaste, sacamos el film, cerramos y así estiramos, ¿sí? Estirate suavecito. Si vos ves que la manteca está un poquito dura, espera un poquitito antes de hacer esto. Y vamos a hacer ahora, si vamos a empezar a hacer pliegues, ¿sí? Esto es un poquito técnico, pero si vos seguís todos los consejitos y vas bien, bien siguiendo la receta, no vas a tener problema. Así que ahora lo que vamos a hacer es marcas como si estuvieras dividiendo la masa en 3. Vas a plegar el extremo hacia adelante, hasta la segunda marca, y después vas a cerrar con el otro extremo la masa. ¿Me seguiste, no? Sí, yo sé que me seguiste. Ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, la vas a rotar para que ya sepas cómo la tenés que estirar cuando la traigas nuevamente de la heladera. Así que ahora, habiéndole hecho el primer pliegue, le vas a hacer una marca. ¿Y cómo es la marca? Un disco en el dedo en la esquina izquierda de arriba. Y así, listo, enfilmala y llévala a la heladera. ¿Sí? ¿Sabés por cuánto tiempo? Y por 1 horita seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Este hojaldre necesita descansar bastante. Y para seguir, por supuesto que yo adelanté una que ya le hice una vuelta simple. Mirá, ¿ves? Yo ya sé que la marquita está arriba a la izquierda y la posiciono en ese lugar. Pongo un poquito de harina en la mesada y empiezo a estirarla así, con muy suavecito. Estiro, si vos notás que está demasiado dura, dejás que atempere. Ahora vamos a hacer una vuelta doble. Así que lo que vas a hacer ahora es dividir la masa a la mitad, fíjate, hacerle como una marquita, y después traes uno de los extremos hacia esa mitad, el otro extremo hacia esa mitad, después lo plegás sobre sí mismo y ¿sabes qué? Hiciste una vuelta doble. Ahora rotamos la masa para que ya te quede en la posición y le hacemos las marcas. Acordate que esta masa ya tenía una vuelta simple y que además tenía una vuelta doble que le acabamos de hacer. Así que le pones 2 dedos, vuelta simple, vuelta doble, enfilmamos a la heladera por otra hora. Y yo sigo teniendo masas adelantadas, por supuesto. Así te puedo mostrar de una todo el procedimiento. Fíjate cómo está esta. Una vuelta simple, una vuelta doble. La posiciono de la manera que la voy a estirar. Estiro y cuando está lista, ¿qué vamos a hacer? Una vuelta simple. ¿Y te acuerdas cómo era? Marcamos la masa como si la estuviéramos dividiendo en 3. Traes el extremo hacia la segunda marca. Cerramos con el otro extremo sobre la masa. Y ahora volvemos a rotar. ¿Cuántas marcas te acordás que tenía? Tengo una marca simple, una marca doble, una marca simple. Enfilmar. Y a la heladera nuevamente. Sí, y vamos por la cuarta. Así que busquemos otra masa que por supuesto ya tengo adelantada en ese punto y te muestro. Posiciono la masa, estiro y vamos con una vuelta doble. A la mitad traigo el extremo hacia la mitad, el otro extremo hacia la mitad, la pliego sobre sí misma y te cuento que ¿sabes qué? Acabas de terminar el hojaldre. Ahora solo te queda rotarlo. Si querés ya lo podés marcar. Vuelta simple, vuelta doble, vuelta simple, vuelta doble. Enfilmado a la heladera por 1 hora. Así. Ya tenés un buenísimo hojaldre. Y ahora está listo para que hagas la preparación dulce que más te gusta. Bueno, acá tenemos nuestra masa de hojaldre. Que ahora vamos a estirar. Súper lindo. Está bien descansadito, que eso es importante.
un poquitito de harina, así no se pega. Tenés que trabajarlo medianamente rápido porque enseguida toma temperatura y te va a costar trabajarlo. Bueno, yo voy a usar la mitad, así que esto está buenísimo porque cuando haces un hojaldre lo puedes frizar. Así que para hacer esta masa yo voy a usar solo un pedacito. Esta masa la guardás, la reservás y la podés congelar sin ningún problema. Tenés hojaldre para hacer otra tarta. Así que ahora vamos a estirarlo. No lo voy a estirar muy finito porque me gusta que tenga una linda basecita. Calcularé de más o menos unos 4 o 5 milímetros de espesor. Y ahora te vas a conseguir, yo estoy usando esta tartera, esta parte de afuera de una tartera desmontable de 20 centímetros de diámetro, y la voy a poner de referencia para que me ayude a cortar la base. Así que corto. Fíjate de usar un cuchillo que tenga filo, siempre cuando cortes hojaldre con cuchillos afilados. Ahí está. Ahora vamos a pinchar la base de nuestra tartín de manzanas, bien rica. Y ahora poné toda la pinchadura para abajo. Tapamos las manzanas que acabamos de sacar del horno. No te quemes cuando haces esto. Meté para adentro la masa, como cubriendo a las manzanas. Ahí. Y ahora lo vas a llevar nuevamente al horno, que por supuesto ya lo tenés caliente en 190 grados. Y lo llevas ahora sí 35 minutos. Bueno, pasó media hora, porque tenés que dejar más o menos que esta tartartín se enfríe durante media hora. Es increíble, tiene una pinta que no puede más. Yo lo que hago siempre para asegurarme que todo esté más o menos bien, le paso una espatulita. Así que pasale todo una espatulita alrededor para asegurar que esté el hojaldre despegadito. Pie de torta, platito, lo que tengas, algo lindo, ¿vale? Ay, me da miedito. Uy, mirá lo que es esta tarta. Está tibia todavía, te juro, le pones la manito acá y sale calentita. Así que bueno, yo ya me busco un platito para disfrutar de esta. Uy, tiene, y huele, no, busquemos ya un cuchillo, no sabes cómo huele esa canela. Muy bien. Bueno, vamos a probar. Ay, probemos este viaje a París. Me encanta porque te puedes sentar en cualquier cafecito de París y pedir una tartartín, como bien clásico. ¡Qué rica que está! Es realmente un viaje a un cafecito de París. Las manzanas están bien deliciosas. El hojaldre está crujiente. Y como se cocina al revés, el hojaldre se mantiene crocante, así que si te la comes así como me la estoy comiendo yo, que todavía está tibia, es una verdadera, verdadera delicia. Estas manzanas con este hojaldre, el toquecito de canela le aporta un adicional o un extra que me fascina. Así que viaja a París esta vez con esta tartarte. ¿Te gustó? Likealo, coméntalo, compartilo y por supuesto suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activa la campanita, así te cuento cuándo sale la próxima receta que quiero compartir con vos.